vamos con Lucero Solorzano. Ella es comentarista a través de Uno TV Noticias, escribe en el periódico Excelsior también, y bueno, colabora con nosotros eventualmente, lo cual agradecemos de antemano, porque ella tiene muy claro lo que va a pasar la noche, bueno, no muy claro quién va a ganar, pero sí muy claro lo que puede suceder detrás de la entrega de los premios Oscar, porque está a prueba la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, como dicen mis paisanos allá en Los Ángeles. ¿Cómo estás, Lucero? Buenas noches, buenas tardes todavía. Hola Pepe, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y también a todos nuestros seguidores, nuestros escuchas, amigos en Radio Fórmula. Pues dijiste algo muy interesante, Pepe, dijiste está a prueba, y como he comentado contigo en otras ocasiones, estoy en la idea de que la Academia de Hollywood ha vivido un año muy conflictivo. Este año que terminó el 17 y también el 16, a partir de todas estas denuncias de mujeres que se atrevieron a hablar y que se fueron en contra de un hombre poderosísimo de la industria, que de hecho ya está incluso expulsado de la Academia, que es Harvey Weinstein. Y de ahí se abrió una olla de alacranes con acusaciones, con desde luego las quejas de las mujeres que interpretando personajes protagónicos en una película no reciben los mismos salarios que reciben los hombres. También hay enojo por parte de la comunidad afroamericana, aunque el año pasado la mejor película fue una película de actores afroamericanos, era Moonlight, pero yo creo que este es un año que ojalá no prevalezca la intención de ser políticamente correctos y de enmendar errores y de pues reivindicarse para que gane de nuevo la calidad cinematográfica y el buen gusto en el cine. Creo que hay en las películas nominadas las 9 finalistas, que por cierto ya todas pueden verse en nuestro país, Pepe, o por lo menos en la Ciudad de México, que luego el público fuera de la ciudad sí se queja, y con razón, de que a veces no pueden ver todas las películas, pero ya se pueden ver y creo que son películas de enorme calidad, con características muy particulares. Estamos desde luego con el deseo enorme y con toda la energía positiva para Guillermo del Toro, con una película hermosísima como es el caso de La Forma del Agua, y como pues creo que esta va a ser una entrega muy singular. Jimmy Kimmel es un muy hábil, pero muy hábil conductor de este tipo de eventos. Tiene rutinas preparadas, tiene momentos de mucha parodia. Es un hombre muy brillante para escribir sus sketches. Y creo que ahora va a ser muy respetuoso. Creo que ahora no va a poder reírse mucho de estas situaciones que han sido tan, tan serias. ¿Tú cómo lo vas viendo, Pepe? Pues yo lo veo interesante por las protestas que puede haber, justamente por lo que tú señalabas al principio de este comentario, el abuso sexual que ha sido escandaloso entre los actores de Hollywood y en otros ramos de la industria del espectáculo, pues por todo el mundo. Pero vamos, yéndonos al tema de las películas, tú tienes mucha fe en el director mexicano Guillermo del Toro, para que él, tú apuestas, digamos, a que él será distinguido probablemente con el Oscar a la mejor dirección. Sin embargo, su película The Shape of Water, aunque sea una película muy, muy premiada y muy mencionada, en fin, creo que tiene otras enfrente que ofrecen, digamos, que tienen mejores posibilidades. Tú dirás, tú tienes la palabra. Mira, entre estas 9 nominadas, yo considero que La Forma del Agua, pues es una película que tiene todo para ganar el premio, pero en mi perspectiva hay una película que se llama 3 anuncios por un crimen, de Martin McDonagh, que es la que en la trayectoria de premios previos, lo que ha sido el mes de desde noviembre para acá, ha prevalecido como la película ganadora y Guillermo como el director ganador. Entonces, a mí me da toda la impresión de que se va a repetir este esquema. Yo sí creo que Memo va a ser el mejor director, porque además creo que es una película extraordinariamente bien dirigida. Todos sus personajes obedecen a un tema central, que es el caso de esta jovencita. Todo está muy bien entretejido. La estructura de los personajes, que se ve trabajada con mucho esfuerzo, es muy lograda.
Memo es un gran director de actores, una película de monstruos para contar una historia de amor. Yo creo que además es original, pero lo que encuentro que tiene tres anuncios por un crimen es que es una película con un guión también muy completo y tiene a dos actores que muy probablemente van a ganar el Oscar, que es Frances McDormand como actriz y Sam Rockwell como actor de reparto. Entonces ahí yo es donde le veo más posibilidades, pero te puedo decir casi con certeza que Memo va a ganar el premio al mejor director. Guillermo del Toro va a lograr lo que ha ansiado durante 25 años. Bueno, no lo ha ansiado, pero le llega el momento del máximo éxito como director por ahora, porque todavía tiene mucha vida por delante, pero por lo que ha trabajado 25 años sin duda, con un enorme esfuerzo, con grandes éxitos, con mucha imaginación, es un gran artista, en eso coincidimos plenamente. Bueno, vamos a ver cómo suceden las cosas. Creo que la película Coco, no hay duda, se llevará este año la mejor cinta animada, el Oscar. Sí, y además van a estar presentes Gael García Bernal, que tiene la voz de un personaje en español, y en inglés también, por cierto, y Natalia Lafourcade van a estar en el escenario cantando el tema que está nominado, Recuérdame, que es una canción preciosa. Y además va a estar, Eugenio Derbez, que ha amenazado con que va a hablar, algo va a decirle a Donald Trump aprovechando el escenario, el momento del micrófono, y creo que pues vuelve a haber presencia de México y de cineastas que hacen cine fuera de México, que es tan difícil, ¿no? Si es difícil hacerlo en México, fuera de México es todavía más, Pepe. Bueno, pues vamos a estar atentos a la ceremonia, al desarrollo de esta entrega de los premios Oscar. Es el año número 90 de los premios, el 90 aniversario de la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en un ambiente, tú bien lo defines, complejo, complicado. Vamos a ver cuáles y quiénes se salen del guión para hacer las manifestaciones que tengan que hacer, porque sabemos que algo va a dar nota y tiene algo en ese sentido de interés, por no decir de morboso. Exactamente, de morboso, estoy de acuerdo contigo, pero de que alguien va a decir algo, puede que sean varios, ¿eh? Yo creo que las mujeres van a aprovechar, ya ves que la entrega del Globo de Oro todas estaban vestidas de negro, había un acto de protesta, y tienen toda la razón, ¿eh? Así que si algo quieren decir, pues tendrá que aguantar ahí la gente de estos señores almidonados, de los miembros de la academia. Es un muy buen año para reinventarse, es un muy buen momento crítico para reinventarse, así que estos 90 años pueden marcar una diferencia en esta academia de Hollywood, Pepe. Muchas gracias, Lucero Solorzano, ojalá podamos emplazarnos para el próximo lunes y escuchar tus comentarios de lo que termine siendo finalmente la entrega de los premios Oscar. Cuenta con ello, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, ya casi noches. Lucero Solórzano, especialista en temas de cinematográficos.